lo tenía bastante pensado el retiro. Entonces como que en ese momento me ocupé mucho de poder ganar el partido, de poder salir otra vez campeón con River, que era un broche inimaginable cuando pensé dejar de jugar. Y después fue el problema. Después como que traté de obviar siempre que había dejado de jugar, hasta que en una premiación, si mal no recuerdo, o no sé si no fue en el sorteo de la Mercosur en Paraguay, pasaron imágenes de mi persona, digamos, como jugador jugando en la selección en River, y ahí realmente me di cuenta que no me iba a ver más en la cancha, y ahí sufrí. Yo era muy joven, pero ayudado por muchos de ellos que ya tenían mucha más edad que yo, y en un equipo de barrio, porque Wander es un equipo propiamente de barrio, con la gente toda ahí cerca del club o de la cancha que vive en el Prado, que es hincha, digo, muy familiar, donde concentrados mismo ahí en el club, donde en los vestuarios. Era algo muy típico de un equipo chico uruguayo. Realmente me hizo conocer al resto del público fue el juvenil en Ecuador, que ganamos, y ese sí creo que fue un gran logro, sobre todo por haber seguido hasta ese entonces la trayectoria de los juveniles de ganar los sudamericanos. Pero sobre todo fue ahí donde se hizo mucho más notoria y pública mi presencia en el fútbol. En la Copa 83 con Uruguay en el Estadio Centenario con Brasil, en una jugada Acosta lleva la pelota al borde del área, le cometen foul por ley de ventaja o por obvia razón, me deriva la pelota a mí, yo como venía, no es que fue en una jugada secundaria, sino yo como venía pateo, pega en el palo y entra la pelota, y el juez había cobrado full, cosa que bueno, se convulsionó el estadio, estábamos jugando en Montevideo, estadio lleno, y todos nosotros los jugadores, partido nada menos que con aquel Brasil que dije hace un rato del 82, un año después, y en ese tiro libre hice el gol. Volví a patear, o sea, hicimos el tiro libre, ejecutamos el tiro libre, lo ejecuté yo y le hice el gol al palo de Leao. Y aparte de lo anecdótico de haber hecho los goles en una jugada, en un partido tan importante, lo que fue hacer ese gol contra ese equipo, con ese estadio así de lleno, yo creo que si me apurase un poco, me acuerdo hasta de algunas caras, yo lo fui a gritar contra la Talud, algunas caras que se acercaron a la nombrada. Baja el Tescoli, va, se acomodó, le pegó, ¡gol! De River Francescoli de penal. Famoso 85-86, ya con otro equipo, obviamente estaba Alonso, Alfaro, Ruggeri, infinidad de jugadores, creo que Pumpido era un equipazo. Era mi primer campeonato, fue aquel juvenil, ¿no? Mi primer campeonato de clubes, realmente. Mi primer campeonato, goleador, figura, era realmente, como te dije, tocar el cielo con las manos.
llegué sí con la gran promesa. Yo igual en mí interiormente sabía que que iba a estar muy mirado y sabía que tenía que poner todos los detalles en marcha. Y los puse, yo creo que, ¿ves esto? Me acuerdo una vez en ese almuerzo que hablé hace un rato de Pernera, me dijo, el jugador no juega bien cuando quiere, sino cuando puede y lo dejan. Y no tengo casi olvidado, por decirlo. Yo no creo que mis pasajes en el Mundial hayan sido buenos, ni en el 86 ni en el 90. Tampoco fueron pésimos, pero no fueron buenos al nivel que yo llegaba y con la expectativa que llegaba a Uruguay, sobre todo. Todo lo que uno puede imaginar de un gran club estaba ahí, estaba todo en su lugar. Pero me faltaba la pasión, la motivación, lo que yo vivía, o nosotros estamos acostumbrados a vivir, uruguayos, argentinos, italianos por ahí, franceses de Marsella, pero no el resto. Después, en el 87, como vos hacías mención, venía a jugarle a Argentina, campeona del mundo, en su propio estadio lleno, con entradas agotadas 1-0 en un partido duro, donde nos tuvimos que meter atrás, que hacer las cosas muy bien, porque no jugaba nada menos que el fenómeno llamado Maradona, que Ruggeri, que Funes, que en ese momento era un jugador de una potencia impresionante, que Burruchaga, que Justi, que Canilla. Y bueno, sí, nosotros vinimos, nos paramos y nos salió un partido redondo y ganamos, y después terminamos ganando la Copa. Y creo que fue una demostración más de que Uruguay, esta generación, la vivió de altibajo, la vivió a influjo puro de sus jugadores. Fui a Marsella, que Tapí muchas veces me había hablado, del cual tengo un gran recuerdo. Y viví, sí, mi único año en Francia en cuanto a pasión y en cuanto a jugar en un gran equipo, y hasta salí campeón. Tuve la suerte de ser campeón francés con el Marsella en el 89-90. Yo creo que sufrió la parte deportiva menos que en el 86. No es que se jugó tan mal, sino que yo creo que el Mundial de 90 no se ligó realmente lo que se necesita para una copa tan corta como es un Mundial, y una copa de knockout anímico como yo creo que es un Mundial o una Copa América.
Francesco, le ha super Tuco Rossi, il Cagliari è in vantaggio. Entré a Italia, cosa que añoré de toda la vida, porque creo que, bueno, no solo llevo un poco de sangre tana, sino que creo que es hoy el fútbol, y lo era en ese momento también, el fútbol más profesional y más motivante del mundo, más allá de que hay algunos partidos que no son tan buenos como todos creen, pero sí el donde existía todo aquello que me faltaba en Francia. Llegaba un club con historia, con mucha historia. Torino es uno de los clubes más historia de Italia, con toda la expectativa de haber sido comprado por un club con tanta historia, con casi 32 años. Para mí era, había terminado en Cagliari yendo a la Copa UEFA, o sea, como que yo había entrado por la puerta chica y como que estaba, se me estaba abriendo otra puerta, y nada menos con casi 32 años. Toda la expectativa, digo, de que yo hipotecaba mucho, yo me he ido con una imagen muy buena del 86 campeón, y que me jugaba mucho, entonces yo era el primero que tenía que estar bien. Esta es otra de las razones de por qué yo nunca en mi carrera elegí momentos, simplemente opté por lo que creía que hacía mejor y lo hice. ¡Francescoli! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡El uruguayo Enzo Francescoli! ¡Francescoli! ¡Gol! Y con todas las ganas, Enzo, golazo, gol. Puse colorado el primer día que volví a River a los entrenamientos, porque estaban Gallardo, Crespo, Almeida, no tenían barba, o sea, eran pibes de 17 años, algunos recién cumplidos, eran unos nenes. Marcelito Daniel Gallardo. La pide Crespo y está Crespo, gol. Ahí va el príncipe Francesco Lito. Y casi sobre el final, hay un tiro libre en el costado que lo hacen rápido para Ortega. Y Ariel por lo general no era de tirar el centro enseguida, por su condición de innata de querer siempre driblear. Entonces yo esperé, y creo que fui uno de los pocos que esperé que él dribleara, y encaró para adentro y tiró el centro de izquierda, y yo en eso ya le había ganado al defensor, y cabeceé sin elegir, digo, cabeceé cuando uno corta la trayectoria de la pelota, y cuando vi que entraba realmente fue una de las cosas más lindas que me pasaron. Yo creo que ahí enfrentamos el final de campeonato. San Lorenzo había ganado y estaba escuchando por radio, nada menos. Seguramente ahí fue como un golpe terrible para San Lorenzo y un golpe anímico para nosotros, que después fuimos a la Bombonera, fundamental. Y bueno, le pasamos por arriba a Boca, ganamos 3-0. ¡Francesco Ligo!
gol. River 3. Manejó muy bien el grupo, digo, siempre lo motivó en un año complicado y salió campeón invicto, cosa que no es fácil de lograr. Y lo logramos sin darnos cuenta, yo creo que nos dimos cuenta casi al final de que estábamos logrando algo que nunca se había logrado, ser campeón invicto y quedar en la historia como un campeón invicto, ya que el campeonato River ha ganado mucho. River campeón invicto. Muy difícil el desafío nuestro. Era una generación que venía bastante castigada, con razón o sin razón, y tampoco estoy yo para juzgar a los demás. Pero sí, venía castigada, complicada, y hacer la Copa América y ser anfitrión en Uruguay, no haber nunca perdido en Uruguay, era un peso histórico bastante complicado. Ovaciona el Estadio Centenario, desde la Colombre, desde la Olímpica, desde la Ámsterdam, todos los aplausos para el Máster. Y era mi gran desafío, terminaba bien o mal. Y por suerte y gracias a Dios, como toda cosa que yo siempre digo, las carreras o las cosas en la vida están hechas también con mucha suerte, la logramos ganar y logré ser elegido el mejor jugador de la Copa. Y realmente como que se reivindicó todo con mucha gente que por ahí dudaba. Fantástico el festejar por las calles, el saber que estás en tu estadio, dar la vuelta olímpica, levantar la copa en tu propio estadio, que veía yo con 6, 7 años, iba con mi padre a ver a Peñarol. Fue una de las cosas más lindas que me pasó en mi carrera. ¡Uruguay gana la Copa América! De hombro, un desplazamiento con rotura de cápsula bastante complicado. Bienvenido, maestro. Y volví en una de estas copas de desafío, nada menos que en un clásico, y haber hecho el gol y haber ganado 1-0 fue un significado muy, muy especial. ¿Qué tal Enzo? Sobre el Peralta. Sigue Francescoli, Pico tampoco pudo. Otra vez el negro Astrada. Este es Hernán Díaz. Viene Francescoli, Amato lo tocó. El Enzo y el gol. Enzo Francescoli. River le está ganando a Boca por 1-0. Que invité a Ramona que subiera a recibir la copa conmigo, que había sido el capitán, porque
había sido un momento, bueno, un momento también complicado a Ramón, que después terminó siendo quien ganó tanto durante tantos años. Cosa que, bueno, que pasa normalmente en el fútbol cuando el bendito fútbol se transforma solo en resultados. Por ahí, en la primera parte, siempre se tiene en cuenta que los equipos venezolanos no son tan fuertes. Sí, nosotros éramos conscientes, teníamos que... Nosotros siempre buscábamos un desafío, no solo los jugadores, sino el cuerpo técnico y todo el mundo, y era salir primero, cosa que logramos. Pues creo que en esa parte, digamos, eliminatoria, el complicado fue San Lorenzo. Siempre el equipo argentino es el complicado, y si lo volvés a cruzar, cuando hay que cruzar dos equipos del mismo país, ya estás en una eliminación directa y no fue nada fácil. Terminamos después con los chilenos, aquel partido de vuelta que me rompen el caballete, que jugué casi todo el partido respirando muy mal. ¡Con eso! Qué fuerte le pegaban, Enzo, muy terrible, pobre Enzo, gran mochoguedó. Se están matando algunos, es terrible. Este árbitro es lamentable, es una vergüenza. La entrada a la cancha de la final de la Copa Libertadores debe haber sido la más espectacular que viví, y hasta ese momento la que había visto, creo que nunca había visto tanto fuego artificial y tanta cosa. Creo que eso los complicó muchísimo a los jugadores de Colombia, porque realmente sentían que había un estadio necesitado de ganar una copa. Bastante, no diría fácil, pero tampoco muy difícil de remontar, y terminamos ganando 2-0 con dos goles de Crespo y un estadio que se venía abajo, y bueno, una copa que yo había frustrado poder ganarla en aquel 87 cuando la ganaron
en esa, ese equipo del 86. Y la buena mano de Dios, valga la redundancia, ya que en casi todas las partes, creo que es parte de la suerte, la volví a jugar y la volvimos a ganar. Japón, nada menos que con una Juventus que jugaba un fútbol muy complicado para el ritmo nuestro. Lo perdemos ahí, poniéndolo por ahí, sí, merecimos perderlo, pero por ahí hasta pegamos una pelota en el palo y quizás el sueño en algún momento se hubiera hecho realidad. Cuando volvimos del partido con Ferro, con la rabia y la bronca de haber dejado pasar algo, al menos para mí, que yo se me terminaba la carrera y lo sabía, algo tan pocas veces probable como jugar la final intercontinental, no jugamos Marte campeón. Amigos, allí va a acariciar el Enzo. Ortega con Cruz y con Francisco Lisidio Ortega la jugó para Enzo. Ahí está Enzo. Espectacular lo de Francesco Li. El gol 100 de su carrera aquí en River. Impresionante. Príncipe. Sala su
River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, Salas y River campeón, River campeón, River campeón, River campeón. ¡Gol! Que se hizo responsable, que se hizo consciente, que se hizo capaz y seguro. Francescoli para el segundo, Francescoli para el segundo, Francescoli, gol. Señores, con ustedes, el Enzo. Francescoli para Berti, Berti para Francescoli, por afuera la pide Gallardo, le va a pegar Enzo, tiró. Buscó el ángulo, el único jugador en el fútbol argentino que siempre apunta, que elige el lugar a donde dirige la pelota. Adelanta Berti, pero le queda lento. Francescoli. Y la mira nuestra estaba en el punto de lograr otro campeonato y no quedarnos sin el campeonato. Dentro del trota viene el príncipe, Enzo, 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 Enzo. Pedíamos emoción, pedíamos jerarquía, acá la tenemos. Saltan en la barrera, va el príncipe. ¡El Enzo! El Enzo, el Enzo, el Enzo, el Enzo, el Enzo, el Enzo, el Enzo. ¡Gol! ¡Gol nuestro! ¡Gol! Gallardo, Hernán Díaz, Gallardo, viene el Enzo. Aquí está el Enzo. El chileno quiere liquidar el partido. El Enzo liquida la voz. Enzo, Enzo, golazo. ¡Gol!
más, River es el campeón. Se había hecho un grupo que sabía que si había un contraste, un tropezón, no había caída, sino que se iba a levantar, iba a seguir para adelante, y eso nos dio la posibilidad de ganar mucho. Supercopa fue casi como la Libertadores, donde River la ganó bien, nadie le regaló nada y mereció ganarla. Bastante derecha la Supercopa, yo creo que se ganó después de tantos años en que yo fui al partido lesionado, me acuerdo, participé como espectador. Contra Vasco, se le ganó a Vasco allá, donde en Brasil River no ganaba en ese tiempo. A ver cómo le pega Muñe, golazo. Prefiere con Torino en el centro del Chileno. ¡Gol del Chileno! ¡Gol! Las cosas como son, en esa Supercopa tuve no mucho que ver. Si había tenido mucho más que ver en la otra Supercopa que esta. Había hecho muchos goles y todo, que nos quedamos en una semifinal, pero en esta no tuve mucho que ver, pero la pude disfrutar, la disfruté como si la hubiera ganado, obviamente, era parte del grupo y del plantel, pero la lesión me complicó bastante. Señoras y señores, esto es el fenómeno.
Para el tricampeonato fue, no, creo que fue sin plantearse objetivos, fue seguir un poco el curso de cómo iban las cosas, ¿no? Nosotros llegamos ese bicampeonato en cancha de Vélez y una semana después empezó el otro, o sea que no daba respiro ni nosotros a poder festejar ni a pensar mucho, como que seguimos. No te retires más, Enzo, por favor. Gracias, Príncipe. Aquí la tiene el maestro. Idas a Uruguay, me lastimo contra Chile, estoy casi 70 días para recuperar. Y aparezco ya casi en el final del campeonato y final de la Supercopa. Aquí está Juan Pizorín y Barra Barca. Sigue Sorín, otra vez Solari, Marini, el cabezón frente a él. Sigue Solari, llega Enzo. ¡Gol! 5 minutos del primer tiempo. Con este resultado ya puede empezar a dar la vuelta olímpica a River, porque Enzo dice que River le está ganando a Colón por 1-0. Mi última participación en el fútbol. Una vez más se ha consagrado el Club Atlético River Plate. Espectacular, yo creo que fue aquel el que fue lo pasado en todas partes del mundo, esos goles se ven poco, pero fue sí el gol más espectacular en un partido espectacular, porque perdíamos 4-2 faltando 10 minutos, empata Centurión, me acuerdo, el 4-4 y el árbitro hizo señas que faltaban 2 o 3 minutos, no me acuerdo, era Ñeco el árbitro. Y en esa última jugada es toda obra de, como siempre digo, de suerte y casualidad. Thank you.
hincha de River en primer lugar, ha sido todo en cuanto a afecto para mí, para mi familia. Yo creo que aquí en la Argentina me sentí realmente como si estuviera en mi país. Es difícil de poder expresar todo un sentimiento de tantos años. Es eternamente gracias de parte mía y de mi familia.